Allez, on y va. Est-ce qu'on a tout? Oui, c'est tout ce qu'avait demandé Lucas. Elle va aller mieux, maman, avec ça? Ça va aller, Hugo. Elle est solide, maman, hein? Comme toi. C'est vrai. J'ai hâte qu'on retrouve un nouveau château. Eh ben, t'as pris des goûts droits, toi. On verra ce qu'on peut faire. Il faut d'abord qu'on quitte la région. Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Vamos a descubrir el capítulo de hoy, mejor dicho, el epílogo de esta historia. Ya completamos el juego ayer, de los capítulos principales de la historia, pero falta este número 17, que no es otra que el epílogo de la historia. Venga, vamos a avanzar. A ver cómo termina esta historia. Qué sorpresa hay para el final. Bueno, estamos en un mercadillo, parece que todo ha terminado, está todo tranquilo. Mira cómo pelan a esa gallina. ¿Cómo despluma, mejor dicho? Sí, parece ser que las ratas han ido. Venga, vamos a probar suerte. Bien, bien. La regla es simple. Vous avez 6 pierres, 6 tirs possibles. Il vous reste plus qu'à toucher le plus de cibles. ¿Vous êtes prêts? Vale, estoy viendo que los objetivos son los sitios donde está marcado una X. 1, 2, 3... 4, 5. ¿Y dónde está el número 6? Ah, vale, ya lo he visto allí. Venga, vamos a probar. Pas mal, pas mal. Allez, vous avez gagné une. Una manzana de premio. Hombre. Toi, Hugo. Tu es mon meilleur public. J'avais faim. Comme d'habitude. Hey, on célèbre le troisième jour sans rat aujourd'hui. Il y a une petite foire au poulard. Allez jeter un œil. Une foire? Une vraie foire? J'ai jamais vu une foire. Hugo, Lucas nous attend. On doit pas trop traîner. Mais c'est une foire. Hugo. Bon, mais on reste pas longtemps. Venga, allez, iremos a la feria. Vamos a echar un vistazo para aquí, a ver qué nos dice. Un herrero. Il va rester les maisons vides. Si la morsure nous laisse en paix. Les gens reviendront peut-être. Vale. Mirad cómo arden las brasas. Qué chulada. Venga. Debo reconocer que este juego es considerado un doble A, ¿no? Podemos decir que es un juego doble A, no es un triple A. Pero está muy, muy bien, ¿eh? Faut bien reprendre le travail. C'est vrai qu'on voit plus personne dans les champs. Quelle misère. Mais justement, les nobles, les seigneurs. Hey, regardez. Oh, le petit. Oh, non. Non, petit, tu peux pas rentrer. Mais pourquoi? Parce que tu peux pas. C'est comme ça. A ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no puede pasar? Problème. C'est qu'un gamin et sa sœur sont recherchés dans le coin. Des gens importants. Ici, on n'aime pas trop ça. Vous voyez? Je le vois très bien. Hugo, viens. Vaya, o sea que nos están buscando, ¿eh? La foire. Bien. A ver qué más vemos por aquí. Nada por aquí. Qué lástima no haber podido entrar en la feria. Le premier qui arrivera au chariot gagnera 20 pommes. 20 pommes. Mais tu me battras jamais. Hein, la limace? Alors là, tu vas voir. Ah ouais? Alors à 3. 1, 2, 3. Venga, vamos. Chiquitín, cómo corre, ¿eh? Derrière toi. Tu peux pas faire. No le cojo, ¿eh? D'accord. T'as gagné. Ouais. 20 manzanas. Mira, aquí está Lucas. On est là, Lucas. Est-ce que tu as tout? Le millepertuis, l'aubépine, la... Oui, j'ai tout. En route. Bien. Amicia? Oui? Pourquoi il me regarde comme ça? Mélie, elle me regardait pareil. Et puis elle est partie. Parce qu'elle m'aimait plus. Hugo, elle... Elle avait d'autres choses à faire. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle va dormir encore longtemps?
Elle doit récupérer des forces. Mais avec les herbes que vous avez achetées, elle ira vite mieux. D'accord. Hé, hey, Hugo. Quoi? Tu me trouves jolie comme ça? Ce que t'es vilaine! Ce que t'es vilaine! Oh, vilaine? Moi? Tu ressembles à une grosse mouche! Une mouche? Ta propre sœur? Oh, cela mérite châtiment! Lucas! Bueno chicos, pues ahora sí que podemos decir que hemos finalizado completamente este A Plague Tale Innocent. El juego me ha encantado, un juego que como todos sabéis no ha tenido el presupuesto de una producción AAA, pero que aún así muestra un apartado técnico que está muy bien, una historia que está muy chula, aunque deja muchas incógnitas. Doy por hecho que habrá a continuación, ¿vale? Porque a Micia y a Hugo todavía les buscan. Acordaros en la entrada de la feria lo que han dicho. Están buscando unos tipos a una chica y su hermano. Entonces, doy por hecho que habrá algún tipo de continuación. Jugablemente el juego está muy bien. Es un juego que yo personalmente lo recomiendo a todo el mundo. Además, ahora lo podéis encontrar baratísimo. Baratísimo. Y otra serie que hemos terminado en el canal. Ahora, una vez terminado este A Plague Tale, apetece un cambio de rumbo, un cambio de aires. Quiero traer alguna cosilla, algún juego de terror. ¿Vale? Entonces ya escribiré la pestaña comunidad contándoos qué puedo traer estos días al canal. Agradeceros a todos los que habéis estado ahí apoyando el canal, apoyando las series que traigo, apoyando los vídeos con vuestras visitas. Espero que el juego os haya encantado, como ha sido mi caso. Magnífico. Y me gustaría jugar su continuación. Pero de momento no hay nada anunciado, no hay ningún DLC de expansión de historia ni nada. Pero la historia deja abiertas varios puntos, como es ese que alguien está buscando a Micia y a Hugo, o qué ha pasado con Meli, que se ha ido así sin decir nada, ¿vale? Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. Ya lo sabéis, como siempre os digo, os agradezco muchísimo el apoyo que dais al canal. Yo os dejo aquí, seguiremos el próximo día con otra cosilla. Y mandaros un saludo sobre todo a aquellos que habéis tenido la paciencia de esperar a que completara la serie, ¿vale? Por el parón que ha habido en el canal y que, bueno, pues ya en este momento se puede decir que está totalmente completada. Muchas gracias a todos por estar ahí, os mando un saludo, se os aprecia mucho, se os quiere. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho, chicos.